Invitados, noticias, polémica, entrevistas, información de primera mano. David Medrano y Raimundo González. Estos señores sí hablan en serio. Bueno, a veces. La de 8. Agárrense que ahí vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La de 8. Raimundo González los saluda a nombre del titular de este espacio, señora David Medrano Félix, que anda en esos momentos ya por Pasadena, California, donde la selección el próximo sábado va a enfrentar a Perú en uno de sus últimos partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, que se va a jugar en noviembre. Estamos cerca, cada día estamos más cerca de esta justa mundialista y con ella pues muchas dudas, ¿no?, que se siguen teniendo en cuanto al funcionamiento de la selección, pero bueno, vienen estos partidos, decíamos el sábado ante Perú y el martes ante Colombia, el equipo mexicano. Con eso culmina la fecha FIFA y con ello México culmina también sus partidos en este lado del continente, porque luego después vendrá ya la concentración de la selección, viajar a Europa, y ahí creo, si no mal recuerdo, tienen como rival a Irak. Y ya después volverán a lo que es la realidad, al examen de cada 4 años, que es un mundial. También vamos a hablar de Chivas, que ayer perdieron con Cincinnati en esta Ligas Cup. Perdieron 3-1. Este chavo Brandon Vázquez les hizo gol, al que Peláez se le hizo caro, que pedían $5 millones, pues les hizo gol. Guadalajara va a viajar en un rato más a Atlanta, donde el 25 de septiembre, que es domingo, ahí van a jugar ante las Águilas, ante las Águilas del América. Pero no le hace nada bien, nada bien que Chivas pierda amistosos y más ante equipos de la MLS. Los rojinegros del Atlas este día van a enfrentar al Salt Lake,
allá en esas tierras, también dentro de esta Leagues Cup. Ausencias, aquí se quedaron en Guadalajara algunos jugadores, entre ellos el caso de Julián Quiñones, por ejemplo, que no viajó, que no estuvo con el resto del equipo, el caso de Aldo Rocha también, porque bueno, pues el técnico considera que tienen que tomar descanso. ¿Ya para qué? Ya eso debe haber sido antes. Me parece que están tomando decisiones al revés. Ya cuando el torneo está terminado, para los Zorros, en cuanto a la posibilidad de clasificar a la reclasificación, que era lo que se pensaba, por lo menos iba a lograrse ante esta actividad, pero no, Atlas va a buscar hacer 13 puntos, que es para lo que le alcance, convirtiéndose en el peor bicampeón de torneos cortos. Pero bueno, antes de seguir, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Dylan Sandoval. Dylan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi Ray, ¿cómo estamos? Bien, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañen aquí en La de Ocho, ya a las puertas del fin de semana, y aquí para que platiquemos de todo lo que es noticia en el fútbol las últimas horas y lo que será noticia, por supuesto, este fin de semana, incluido ese enfrentamiento que bien mencionas de los últimos ensayos para Gerardo el Tata Martino y sus dirigidos en esta fecha FIFA, primero contra Perú, el próximo sábado. También se está llevando a cabo actividad en este momento de la fecha FIFA en la Liga de Naciones de Europa, este torneo que nació despuesito del Campeonato Mundial de Rusia y que ya estamos viviendo la cuarta edición del certamen. Dentro de los resultados destacados, después de 45 minutos en Varsovia, está perdiendo Polonia, rival de México en el Campeonato Mundial de Qatar. Está cayendo por la mínima contra los Países Bajos con anotación de Gakpo, este futbolista del PSV Eindhoven. Bélgica también en otro frente está superando, iniciando el segundo tiempo 2-0 a País de Gales, mientras que Croacia, Dinamarca y Francia, la campeona del mundo, que se está midiendo a Austria, todavía se mantienen en igualdad de resultados. 0-0 estos dos enfrentamientos en esta fecha FIFA, que ayer ya pues nos dio una probadita con algunos partidos como es Escocia-Ucrania, pero el día de hoy rivales de élite empiezan a tener actividad en estos amistosos internacionales, donde yo creo que ya tienen pues el 99.9% de los equipos definida su situación, ¿no, Ray? Salvo algún caso muy extraordinario, pues ya a estas alturas ya bien saben los entrenadores lo que llevarán. Chivas, con sus dos partidos que perdió contra Tigres y contra América, una combinación de resultados lo puede mandar hasta el lugar 11, ¿eh? Y perder la posibilidad de la reclasificación de recibir en casa. Aunque ya con este tinglado que traen en el armado de este concierto de Firme en el Akron. ¿Qué pasó? ¿Estuvo bueno o no? No, apenas va a ser. Ah, apenas va a ser. El concierto viene el fin de semana. Ok. Apenas están montando toneladas y toneladas de equipo. Ok. Que a veces dices, bueno, pues si va a estar esto, quizá a Chivas le convenga jugar la visita, la reclasificación. Si va a estar así el campo. Aunque las veces que ha jugado de visita de repesca se han despachado a las Chivas. Se los han despachado. Desde que volvió el tema de la repesca. Veremos en qué condiciones se les deja. ¿Sí? Porque déjame decirte otra cosa. Y deja de decirle otra cosa a la gente. Ahorita sabemos que las instituciones pues buscan hacerse de recursos como sea necesario. ¿No? La pandemia dejó afectado la economía de muchos clubes o de muchos de nosotros, ¿no? Clubes y demás. Trabajos se perdieron y demás. El próximo 18 de octubre, ¿sí? 18 de octubre, estará en el estadio Akron Guns N' Roses. Es martes. Ah, es cierto, también viene el de Guns N' Roses. Pero para esas fechas, si Chivas pasa a la semifinal, o sea, tendría que jugarse miércoles, jueves. Ajá. Chivas, aunque pase esa instancia, si llegara a pasar esa instancia, tendría que recibir primero. Ok. Entonces, seguramente ese partido tendría que llevarse al Jalisco. No me digas. Porque el concierto es el 18. Tendrán que jugar miércoles o jueves. No les alcanza. No les alcanza. Pero ya se vieran en ese. Ok. Ya se vieran. O sea, sería un problema positivo dentro de todo. Ya se vieran en ese problema, ¿no? Estar hablando de la semifinal. Sí, porque hay que ganar la repesca y el juego de los cuartos de final. Pero esa situación se presenta en caso de que lo logren. Que llama la atención, ¿no? Muchas veces en la planificación de eventos deportivos. Vamos, pues sí, hay que rentar, ni vamos a llegar. Sí, ¿cuál pasó hace poco? No recuerdo uno que una selección jugaba el mismo día que había final de la Champions. Y entonces lo tuvieron que mover porque había varios seleccionados inmiscuidos. No me acuerdo si fue hace 2 o 3 ediciones, pero sí, muchas veces de esas cosas. ¿Sabes qué era? Ya me acordé. Fue la Juventus del 2015 que llega a la final de la Champions contra el Barcelona.
Y ahí, bueno, más bien fue la Federación Italiana la que pactó que ese día iba a haber final de Copa Italia, el día de la final de la Champions, como diciendo, que al cabo ningún italiano va a llegar, y que llega la Juve y tienen que mover la fecha de la Copa Italia. Sopas. Tómala, sí, sí. Sí ha pasado situaciones, ¿no? Pues difícil de creer, pero a veces ocurre. Ocurre, pues bueno, entendemos la situación, pero decíamos, ya Chivas se vieran ese problema. Sí. Pero por lo pronto tiene que apurarse para terminar, no perder esa posición de recibir la reclasificación en casa. Claro, no, y es que hablamos, Ray, que en los últimos 5 años, es decir, en las Chivas postcampeonato, nada más una vez se llegó a las semifinales. En 10 torneos, 9 si quieres por el que se canceló, nada más una vez Chivas ha llegado a las semifinales. Esas que te ganó el León, que posteriormente consiguió el campeonato. En la final con Pumas. 9 torneos y una semifinal nada más. Perdida, por cierto. Una semifinal perdida, pero si no, no es un panorama para nada sencillo para Chivas. Nada sencillo. Incluso en la era Almeida, pues, ¿qué fue? En la era Almeida, pues, nada más fueron unas semifinales, ¿no? Las del campeonato. Porque además, ¿te acuerdas? América los dejó 2 veces en cuartos de final a las Chivas. O sea, pero de ahí no pasaba. Sí, no le ha ido. En la era Almeida, no una semifinal, la del campeonato. Y de ahí en fuera fue... Sí, es que le ha costado mucho a Chivas. La liguilla le ha costado muchísimo, muchísimo al Guadalajara. ¿Como hasta ahorita? Sí, hasta ahorita. Y lo peor es que no hay, vamos, pistas que nos hagan creer que va a cambiar la situación de Chivas. Pues yo lo veo lejano. No, y decíamos, a Chivas no le hace nada bien perder amistosos así. No, hombre. O sea, sí son amistosos, pero contra equipos de la MLS me parece que te hacen más daño. Y en esta parte de la temporada, ¿no? Donde ya cuentan muchísimo las inercias, para bien o para mal, digo. Si ganas este tipo de enfrentamientos, tampoco es que se suelte la pirotecnia, pero de igual manera es un indicador de que el equipo va por el buen camino. Pero a ver, Chivas venía como venía, con esos 2 descalabros en liga, luego contra Cincinnati, además en enfrentamientos que generan mucho eco por la marca que es Chivas y también por el famoso pique, ¿no? Entre equipos de los Estados Unidos y de la Liga MX, pues por supuesto que te genera un torbellino mediático negativo que, por cierto, ¿ya viste la propuesta que está por ahí de la Supercopa de Europa? La a nueva ver, cuéntame, Supercopa amigo. De Europa. Se habla que para el 2024, bueno, la UEFA ya saben que con esta nueva gestión que tiene Seferina a la cabeza, pues ha querido innovar mucho, ¿no? En sus sistemas de competición. Así va a cambiar la Champions League, ya nació un tercer torneo europeo, esta Liga de Naciones, etcétera. La idea de esta Supercopa de Europa, que normalmente es un torneo de un partido, campeón de la Champions, campeón de la Europa League y se acabó. Pero la nueva idea que podría llevarse a cabo, insistimos, en 2 años más, es que sea un cuadrangular, que sea, bueno, o más bien un Final Four, ¿no? Porque serían las 2 semifinales, final y el tercer lugar, pero que acudan el campeón de la Champions League, el campeón de la Europa League, el campeón de la Conference League, que es este nuevo tercer torneo europeo, y que el cuarto equipo sea uno de la MLS, y que se lleve a cabo este torneo en los Estados Unidos. Es decir, imagínate la presencia, ¿no? Ya después te pueden meter una goliza, ¿no? Real Madrid, Barcelona, Bayern o quien vaya a este torneo. Pero ya tener la posibilidad de en un torneo oficial, los equipos de la MLS, estar con los grandes de Europa, pues no es más que otro síntoma del buen camino y del crecimiento, ¿eh? Que está teniendo el fútbol estadounidense, si quieren, tardaron y demás, sí. Pero el fútbol estadounidense ahí está creciendo y con mucha presencia ya, incluso en estos proyectos por parte de la UEFA. Híjole, ¿cómo se maneja el mundo del fútbol? Sí. ¿No? O sea, moviéndose como se tienen que mover y los intereses. Claro. Etc. Y saben hacerlo bien los estadounidenses. Ah, no, bueno. Son buenos para manejarse. ¡Máster! Totalmente. ¡Máster de máster! Productor, ¿qué vamos a hacer? ¿Corte o qué? Ah, me dice que nos esperamos. Por lo pronto déjeme decirle que no nos abandone, conéctese aquí a la de 8. Estamos listos para leer también sus mensajes en nuestras plataformas digitales, tanto en nuestro Facebook Live como en nuestro canal de YouTube. Ahí puede usted ver la de 8. Ya decíamos, el señor David Medrano, titular de ese espacio, anda por los Estados Unidos siguiendo a la selección mexicana, que ya dejó en claro también el Tata Martino, mi querido Dylan. Ajá. Que se le fue el camión al Chicharo. Ya dijo, no, pues tengo otras opciones. Ok. Y en el caso de Carlos Vela, pues ya dijo también el entrenador nacional. Ajá. Que no quiso venir. Pero sí. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos con más aquí a lo de 8. Amigos de Botas en Medios, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos a una nueva cápsula del Mundial de Qatar 2022. Y hoy vamos a platicar un poquito
de algo que son insignias de las Copas del Mundo, que son objeto de comercialización, de peluches, de stickers, de videojuegos y que por supuesto le dan identidad a cada uno de los torneos. Son las mascotas y los balones de la Copa del Mundo, así que comenzamos. La primera mascota llegó en el Mundial de Inglaterra 66 y como no podía ser de otra manera, era un león. Willy el león, que representaba evidentemente el espíritu patriótico del fútbol inglés. El balón oficial, se llamaba Four Star Challenge, un balón amarillo, de cuero, todavía de esos balones pesados y que sería el último de manufactura, vamos a llamarle artesanal. En México 70 llegó Juanito, la mascota del mundial, un niño mexicano representando también a lo que conocemos nosotros cotidianamente en nuestras calles, en nuestra sociedad. Y el balón, el primero con paneles hexagonales y pentagonales de 32 gajos, el Telstar. En Alemania 74, las mascotas Tipita, dos niños alemanes que les encantaba jugar el fútbol. Y el baloncito, el mismo que el de México 70, nada más que le agregaron el Telstar Durlas. Bien creativos los de la empresa. Para el Mundial de Argentina 78, la mascota fue Gauchito. Obvio, ¿no? Argentina, un gaucho. Y el balón fue el Tango Argentina. Ahí sí, haciendo alusión a algo tan icónico del país pampero como es el tango. Nos vamos a España 82, donde la mascota fue Naranjito. ¿Sí? Una naranja con pantaloncillos y botitas de fútbol, acompañado del balón Tango España. Volvemos a México, México 86, y una mascota bastante especial que fue Pique, o sea, un chile jalapeño con bigote, con sombrero. Claro, el mexicano come chile, trae sombrero y trae bigote, según los estereotipos de la época, ¿no? Y el balón fue el Azteca. El primer balón completamente elaborado con materiales sintéticos y con esos grabados de las grecas prehispánicas. Viajamos a Italia para el Mundial de 1990, donde la mascota fue la de menos gracia de todas las que han existido en la Copa del Mundo y se llamaba Ciao. Un monito, literal, minimalista, con cabeza de balón. Punto. Cero gracia. Y el balón, el etrusco. También haciendo alusión a la cultura que se encargó de fundar Italia. Volvemos al continente americano y en Estados Unidos 94, la mascota fue un perro, Striker. La mascota más común en todo el mundo, obviamente fue la del Mundial de Estados Unidos 94, acompañada del balón Cuestra. Ojo, el último balón en blanco y negro. Para el Mundial de Francia 1998, la mascota fue un símbolo nacional, como es un gallo, Footix. Un gallito que andaba por las calles jugando con un balón. El primero de colores, el tricolor, que además incorporaba una nueva tecnología que tenía burbujas de gas entre sus paneles que le hacían, según los de la marca, volar de una mejor manera, más preciso y que era mejor para fomentar los disparos de media y larga distancia. Cambiamos de continente, nos vamos a Corea-Japón 2002, donde las mascotas eran un conjunto de extraterrestres llamados los Sphérix, donde uno era el entrenador y los otros dos jugaban fútbol, o eso decía la FIFA. Y el balón, el primero que no tenía nada de blanco, era amarillo. El Febernova, que también fue una revolución tecnológica en cuanto a los balones. Volviendo a Europa, el Mundial de Alemania 2006 nos presentaba a una mascota que traía un compañero. Goleo 6 y Pile, un león con su baloncito parlante que se encargaban de jugar a la pelota. Y el balón, el Teamgeist. Un balón que ya no tenía este tipo de paneles, sino que incorporaba unos distintos en forma de 8. En teoría la tecnología iba evolucionando. Llegamos al primer mundial en África, Sudáfrica 2010, donde la mascota era un leopardo, Sakumi. Pero el balón, el recordado por muchos y para muchos más, infame Jabulani. Ese balón que decían que parecía pelota de playa, que se movía indiscriminadamente por los aires y que sacaba de colocación a todos los guardametas. Ese fue el balón de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Viajamos a Brasil, 2014, la mascota, un armadillo, Fuleco. Tampoco es que haya tenido la mayor de las difusiones, pero fue la mascota oficial con el balón Brazuca. Unos gajos ya distintos, unos paneles triangulares que también le daban un tema de vuelo que no le gustaba realmente a los porteros. Y en la última Copa del Mundo que se realizó, la de Rusia 2018,
la mascota era un lobo, Savi Vaca, que ahí lo veíamos con su baloncito y jugando y pateando, acompañado de un balón que le hacía honor a los primeros que se empezaron a producir en serie para las Copas del Mundo, el Telstar 18. Y ahora, en Qatar 2022, la mascota es una cofia, ¿sí? Se llama Laid, una cofia que está jugando al baloncito, que no es otro que el Al Rila. Uno de nuevo diseño, más colorido y que por supuesto veremos por todas las canchas de los estadios de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Son íconos, son insignias, son algo que siempre se nos queda en la memoria, las mascotas y los balones de la Copa del Mundo. Los esperamos con más, más información, más cápsulas, más colorido de la Copa del Mundo aquí en JC Medios. Bien, regresamos aquí a la de 8. Bueno, ¿qué piensas, amigo Dylan, de lo que ha dicho el técnico de la selección mexicana? Pues ya le dio las gracias prácticamente al Chicharo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no, hay otras opciones mejor que él. Se le fue el... Por más campaña que se armó de que no, que está haciendo goles en la MLS, que me parece, sí, estaba pasando por un buen momento. Pero... ¿Ya? A ver, vamos a... enlazarnos. Tú me dices, productor, si ya podemos enlazarnos hasta Argentina con Martín Félix Ubaldi, un hombre que dejó huella en el fútbol mexicano. Bueno, pues ya lo saludamos a Martín Félix Ubaldi. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludamos desde esta ciudad de Guadalajara, Raimundo González, Dylan Sandoval. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Raimundo. Hola, Osvaldo. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien, muchas gracias. Antes que nada, te agradecemos el que nos tomes este enlace. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, me costó un poquito porque soy bastante duro con la tecnología, pero me ayudó mi hija. No te preocupes, Martín. ¿Qué anda haciendo Martín Félix Ubaldi de grandes recuerdos para la gente de los rojinegros? ¿Qué andas haciendo? Bueno, yo desde que me volví de México, estoy dedicado al campo, compré tierra en Argentina. Y estoy dedicado a la ganadería y la agricultura. La verdad que muy contento porque me gustó siempre de chico. Y bueno, sigo en esto que me apasiona, la verdad. Igual que el fútbol, pero por lo menos puedo seguir con el fútbol y con esto que me apasiona también, que es la ganadería. Oye, Martín, desde la distancia, a ti te tocó ser parte del equipo rojinegro. Viviste momentos interesantes, la gente te recuerda mucho, pero tú también, desde afuera, ¿cuál fue tu sensación al ver a este equipo salir campeón? No una, sino dos veces. La verdad que una enorme alegría, porque tengo muchos amigos en Guadalajara, en todo México, y lo disfruté muchísimo. Es más, pude ver la segunda final, la primera final no la pude ver, porque no la pasaban. Y la segunda final, que fue en Pachuca, sí la pude ver, del segundo campeonato. Y realmente me gustó mucho cómo juega el equipo, mucha personalidad. Aunque ahora este torneo le tocó salir, creo que anteúltimo, ¿no? Sí. Pero igualmente, apoyando a los rojinegros. Parece que estamos teniendo problemas con el enlace, productor. Se cortó, creo que el internet. Bueno. Ahí ahorita retomamos. En ese... A él le debió haber tocado Bielsa, ¿no? A Félix Ubaldi, por los años en los que estuvo en Atlas. Sí. Fue 92, sí. 95. Y después de tantos años, de bueno, más que feliz. Y por supuesto, ya un poquito se cortó, ¿no? Sí, se cortó ahí, pero creo que ya... Ahí ya te tenemos, creo. Ahí ya lo tenemos, Martín. Ahí ya estamos de regreso, profe. Ahí estamos ya. Ah, bueno. Oye, nos decías de la felicidad que te logró llegar a tu entorno, ¿no? Por los momentos que tú viviste en Atlas, este bicampeonato. Sí, una enorme alegría. Muy contento porque cada tanto tengo contacto con Pavel Pardo, con una amiga que vive en Guadalajara, bueno, con mucha gente de México, y bueno, estaban todos contentos. Me gustó mucho
me mandó una foto Pavel Pardo de un aficionado de Atlas que tenía la camiseta número 11 que yo le había regalado en su momento, o sea que una camiseta que debe tener como 25 años por lo menos. Y me causó una enorme alegría que todavía hay gente que bueno, por lo menos me recuerda. No, ¿y cómo esa generación, Martín, cómo no te va a recordar si fuiste un jugador que marcaste al aficionado por tus características de juego? Para esas épocas no era muy común en el fútbol mexicano ver jugadores con esa velocidad, con esa técnica, con ese dribbling que tú le ponías ahí en el terreno de juego. Y por supuesto que la gente aplaudía lo que veía. Sí, sí, bueno, la verdad que te agradezco mucho por tus palabras, me pone muy contento. Y bueno, yo lo disfruté muchísimo en ese momento. Me ayudó mucho el juego de Marcelo Bielsa, los jugadores que había, Pavel, Juan Carlos Chávez, el Toto Berizzo, Domizzi. Teníamos un juego que a mí me gustaba mucho, un juego que era un lindo fútbol y tratábamos siempre de atacar hacia adelante. Y bueno, eso por lo menos a la gente de Atlas, por lo visto, le gustó mucho. Sobre todo que era un equipo interesante, ya mencionabas tú quiénes fueron tus compañeros, o sea, eran jugadores de una gran calidad, Martín. Sí, 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 bueno, también me acuerdo Martín Vázquez, después, bueno, Lunari, también Ricardo Lunari, jugadores muy buen pie, bueno, Pavel lo que fue después a nivel nacional, que fue capitán de la selección, un jugador que lo descubrió Bielsa, Borghetti. Realmente teníamos muy buenos jugadores y bueno, tratábamos siempre de intentar de jugar un buen fútbol. Oye, Martín, ahorita que hablabas del tema de Marcelo Bielsa, me acuerdo, digo, yo empezaba en eso, pero me tocaba ver algunos entrenamientos, las repeticiones, ¿no? De para que prácticamente el jugador, cuando aparecía en el campo, tenía muy claro cuáles eran sus funciones en el campo. Y si no se cumplían, Jesús de Veracruz, ¿no? Se venía la noche. Sí, no, se venía la noche. Porque después en la semana veíamos los videos, que me acuerdo que estaba la videocasetera, la VHS, y tardábamos como 3 horas en ver un video. Así que el que no hacía bien las cosas, después te lo recalcaba Marcelo en las reuniones que hacíamos. Y realmente era un juego muy, muy dinámico. O sea, prácticamente no se paraba nunca. Continuamente uno estaba en movimiento, tratando de recuperar la pelota o atacando. Y si uno perdía la pelota, inmediatamente todo el equipo, los 11, tenían que recuperarla enseguida. Así que era un juego de equipo muy bueno, que es el día de hoy, que Bielsa lo sigue enseñando. Y bueno, lo ha demostrado en varios lugares que ha ido, bueno, en Europa, en América, así que es un técnico que, mismo en la selección argentina, uh-huh, es un técnico que yo agradezco mucho haberlo tenido, aprendí mucho con él. Oye, Martín, después de tu paso por Atlas, si no mal recuerdo, fuiste a Tigres, ¿verdad? O sea, después de... Claro. Vas a Tigres. Sí, fui un año a Tigres, bueno, tuvimos la desgracia de descender, a pesar que había un equipo que habíamos reforzado y todo, pero nos costó mucho y bueno, nos costó descender. Y después de ahí fui a Atlante, que estuve 3 años, después Puebla. Y Toros Neza, ¿no? También al final, creo. Claro, Pumas y Toros Neza. Creo que volvimos a tener problemas, ¿eh? Para el enlace. O sea, nos cortó el internet. Debe ser la señal mía. A ver, ahí estamos intentando regresar nuevamente. ¿Ahí nos escuchas? Sí, 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 lo escucho bien ahora. Ah, ok. Lo que pasa es que se cortó. Nos estabas hablando del tema de lo difícil que fue tu paso por Tigres, ¿no? Que desciendes, también tu paso por Neza, que creo, si no mal recuerdo, fue tu último equipo en el fútbol mexicano. Se congeló la imagen. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Martín, que nos hablaba, mi querido Dylan, para la gente, bueno, para hoy las nuevas generaciones de Atlas, a él le tocó el
tema de Bielsa, ¿cómo era de duro ese entrenador? Sí, duro. No, y de Bielsa que yo creo que... Que metía tres horas, a ver, no hiciste lo que se dio, la indicación de entrenamiento, pues vamos a revisar jugada por jugada, ¿no? Imagínate en la videocasetera, regresar, adelantar. Oye, ¿y era piqui con los medios en aquel entonces? Uy. Ya, o sea, eso lo tuvo desde siempre. Bueno, sí, y de un gran paso que deja Marcelo Bielsa, es que yo creo que es lo importante y por lo que se le recuerda con mucho afecto, ¿no? A Loco Bielsa en el fútbol mexicano, porque digamos que aquí estuvo antes de que despegara su gran trayectoria internacional, porque estuvo en esa década de los 90 con Atlas y poco después, bueno, va al proceso con la selección argentina, que lo llevó al campeonato del mundo del 2002, aquel subcampeonato de la Copa América en 2004 con Juegos Olímpicos incluidos, pero bueno, antes de que despegara esa gran trayectoria internacional, Marcelo Bielsa pues estuvo aquí en el fútbol mexicano. Ahí ya tenemos a Martín, ¿verdad? De nueva cuenta. Bueno, creo que seguimos teniendo problemas con el enlace, productor. Sí, seguimos teniendo problemas. Pero bueno, Martín Félix Ubaldi marcó una época ahí en esa banda de los rojinegros del Atlas, que era siempre el jugador peligroso, con su dribbling, con su inteligencia para jugar, para abrirse espacios, y que era un dolor de cabeza para la línea defensiva, sí, y por el estilo de juego también de Marcelo Bielsa. Sí, totalmente, con todas esas cuestiones que mencionábamos, y además de un equipo muy especial, que era ese Atlas, digamos, pre a la época Ricardo La Volpe, que todos sabemos que terminaría, ¿no? Como fue, con esa final de liga, un año después jugando una gran Copa Libertadores, llegando hasta los cuartos de final a aquel equipo, sí, y este es previo, unos añitos atrás, precisamente esta versión del equipo de los rojinegros del Atlas, que... por supuesto, hay que contemplar, ¿no? El rojinegro en los últimos 50 años estará en el recuerdo, por supuesto, este equipo del bicampeonato, ese de La Volpe y ese de unos años antes con Marcelo Bielsa. Así que, pues destacando las características de un futbolista extranjero muy importante de la época. Sí, importante. Y que era, por ejemplo, interesante ver esos desbordes, cómo Jared Borgetti también los disfrutaba. Uh-huh. Sí, cómo no, pues lo surtían de baloncitos. Y que ya lo dejaron aleccionado para cuando se fue a Santos. Uh-huh. Ya le dejaron la lección de cómo era llegar a rematar con esos centros. Uh-huh. No, que sería el equipo de su vida, ¿no? En el fútbol mexicano. ¿Quién? De Jared, el Santos. No, ¿qué pasó? Bueno, no te quedas. También bueno, vivió momentos interesantes en Atlas. Momentos interesantes en Atlas. Vino la el tema del campeonato y demás. Y antes de ir a Europa, ¿te acuerdas? En el Bolton Wanderers. Sí. Por ahí estuvo Jared Borgetti. Pero con yo Santos, creo que cuando va a Alemania estaba en Bolton, ¿verdad? Todavía Jared Borgetti. Sí. Estaba en el Bolton Wanderers. Entonces, cuando todavía estaban en la Premier League. Pero sí, ahí en Atlas le ayudaron a perfeccionar para la consolidación que él presentó. Y eso está en resultado del gran labor de scouting que hacía Marcelo Bielsa. Todo un equipo. Uh-huh. O sea, no solo Bielsa, sino él tenía un equipo alrededor. Claro, él era la cabecilla, digamos, de todo el proyecto. Por ejemplo, Jared lo encontraron en Culiacancito, Sinaloa. Uh-huh. De Culiacancito, un poblado, imagínate. Uh-huh. ¿Dónde andaban los scouting en aquellos Oye, ¿qué sería si tuviéramos más gente así en el fútbol mexicano? Con la tecnología de ahora. Uh-huh. Que hay que saber manejarla también, ¿eh? Hay que saber manejarla, correcto. Hay que saber. No, con la tecnología de ahora, pues ya los scouts se vuelven quizá un poco más sencillos, ¿no? Claro. Ya te llegan a través de ligas de internet, videos y videos, sí. cientos. Y antes no, antes tenía el buscador de talento, tenía que trasladarse. Que tenía que viajar, y menos arriesgado. A los pueblos, a ciudades pequeñas, sí. Municipios pequeños, o sea, no era nada sencillo. A sitios peligrosos, Ray. Yo me acuerdo haber leído en la biografía de Arrigo Sacchi, el técnico de la Italia del Mundial del 94 y del Milan de los holandeses, que una vez que el Milan iba a jugar Copa Intercontinental contra, me parece que era el Atlético Nacional. De Medellín. Ajá. Y por supuesto, cuando él quería mandar un scout a Colombia para que le hiciera reporte, pues es cuando estaba el tema este de los cártel. Sí. En su apogeo, y dice, no. Y dos o tres scouting le dijeron, no. Nosotros yo para no allá, muchas allá. Gracias, pero yo para allá gracias no voy. Gracias por tomarme en cuenta, pero no. Pero no. Así estamos bien. Así estamos bien. Entonces, también te ahorras eso, ¿no? Con las ventajas que te da a día de hoy el tema de la tecnología. Pero bueno, qué importante es, Ray, también ahora que estamos en la época más brillante que ha tenido Atlas, ¿no? Con este bicampeonato. Pero yo estoy seguro, Ray, y como es el aficionado del Atlas, no se le olvidan estos personajes, ¿eh? Personajes como Martín, ahorita que hablamos de Jared, o sea, los de la vieja escuela. Yo estoy seguro por la forma de ser de Atlas y de los aficionados, y por tanto tiempo hablando de esas estrellas del ayer, que con todo y el bicampeonato
no se ve diezmado el afecto que le tuvieron, ¿me entiendes? A esos jugadores del ayer. Bueno, ¿va a hacer pausa, productor? ¿Qué hacemos? Vamos a pausa y regresamos con más aquí en la de 8. Es lo que te hace empezar. La única competencia eres tú. No pares hasta sentirte orgulloso. Para alcanzar lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. Nunca te detengas. Sé parte de la evolución. Move Wellness.
Bien, regresamos. Sí, Alcázar, mira, desenfocaste, pecho chico. Pero no te viste, productor. No te viste, no se vieron tus barbas. Tus barbas. Déjame decirle que entrena en la mejor cadena de gimnasios en Guadalajara, el Moop Wellness. Contamos con clase fitness, áreas de cardio, fuerza, funcional, alberca, área para niños y más. Visítanos en su página de internet www.moop.mx o en sus redes sociales como Moop Wellness. Y también déjame mencionarle que en JC Barbershop te ofrece barbería, peluquería, podología, masajes, relajantes y más. Saca tu cita al 33 36 42 88 30 y visítenos en la calle 481, calle Aztecas 481, en la colonia Monraz. Contamos con ballet parking o, si lo prefieres, también se ofrece servicio con el servicio a domicilio sin costo extra. Ya le hace falta, pechocho, ¿ya?, una visitadita a Barbershop. Saliendo de aquí, hay que llevarlo al productor. Ya, hay que llevarlo. Nos invita a la comida y nosotros le damos su llegue. Una chaineada, correcto. Oye, por cierto, Polonia, rival de México, ya está perdiendo 2-0, Ray, con los Países Bajos. Y jugando en casa, jugando en Varsovia. Ok, ahorita nos enlazamos con Diego Ibey, nuestro compañero reportero. Ahorita que dices del caso de Polonia, ¿contra quién está jugando? Contra Países Bajos. Países Bajos. La Países Bajos de Van Gaal. ¿Qué tal? Lo que me... ¿Sabe qué me dio? ¿Qué? Con respeto lo digo. Que Argentina tendrá como rival a Honduras. Uh-huh. O sea, buscan que algo se asemeje a lo que vas a enfrentar. O sea, Honduras vendría a asemejar a México. O sea, dicen que nos parecemos. ¿Ah? Imagínate. No. Bueno. Si nos están subestimando, feo. ¿Perdón? Bueno, vamos a enlazarnos con Diego Ibey. ¿Quién es ese caballero? Agradecemos salud. Que nos dé unos minutos de su valioso tiempo. Sí, se ve alegre. Ese se ve osito alegre que tiene Isaac allá atrás, se ve bien ahí. Sí, ¿por qué hice Dylan Sandoval? Agarró la mía. ¿Eh? La compu. Ah. ¿Qué pasó? Mira, Isaac ahí está con su osito. Se ve bien, se ve tierno ahí, Isaac. Dile saluda, Isaac. Saluda. Saluda a Isaac. Dile a Isaac que salude. Estás en vivo. Y que el oso salude también. Se dan los saludos, Isaac. Hello. Dile que está bonito su osito. No speak Spanish. Está bonito tu osito. Ah, sí. Sí, dice. Oye, ese oso en la mañana, Ray, estaba por los suelos, que, oye, por el temblor. Osvaldo, que si le das uno a Ray, uno igualito. No te escucha. Ah, ya sí te escucha. Ah, sí, mira, ahí está el productor monitoreando. Pero también. Un oso más grande. Hay un oso babas, Diego, que luego toca. Oh, ¿qué pasó? ¿Eh? Que luego te lo enseñamos. ¿Eh? Oye, pero bueno, sí es cierto, ese oso estaba por los suelos en la mañana, sí, pues el efectos temblor sísmico de esta madrugada. Es un milagro que esté así de y blanco. Hablando de osos de amor y aparece Huguito. Ahí lo vi cruzar. Muy bien. ¿Es un chico enamorado también? ¿También? No, me pregunto. ¿Quién más? O sea, Huguito, ¿es un chico enamorado o qué? Bueno, yo también. Ahí está, mira, soy un chico enamorado. Huguito. Saludos, Huguito. Apareció un oso y pasaste un oso de amor, Huguito. Gente de bien, Huguito, Le va al Barça, es gente de bien. Vale. Eso es, mira, eso es. Oye, hablando del Barça, Huguito, que señalas bien. ¿Quién es el rey de Europa, Huguito? Ah, caray. Europa no tiene un rey. O sea, no, cada uno de los países tiene un rey. Hay un rey Felipe VI en España. O sea, yo creo que eso habla, ¿no? Digo, Coca Champions. Sí, se parece. En la Champions hay un rey absoluto. Ah. Y yo no lo voy al Madrid, Nada más, Huguito Buenrostro, tú que eres bueno para los números. El que gana con goles en fuera de lugar de 3 metros. Y díganme. Como el de Mihajlovic en el 98. Es el rey de Europa al Barcelona. Oye, Ray, pero metiendo goles con fuera de lugar así. No importa. Hasta el equipo de mi barrio a lo mejor tendría alguna Copa de Europa, Títulos hay de distancia. Mira. Huguito, ¿cuántos hay de distancia? O sea, ¿quieres que los contemos? O sea, el rey de mira, Europa, ahí te va. El de fuera de lugar de Mihajlovic de 3 metros en el 98. Chivas, el fuera de lugar. El del 2014 con el codazo en la cara a Diego Godín en la jugada del gol. El de 3 metros de Cristiano fuera de lugar contra el Bayern. Hoy no más. El del codazo de Ramos a Kyrgios contra el Liverpool en 2018. ¿Cómo ves, Yeyito? ¿Cuánta barbaridad? ¿Cuál otra? No lo voy a la lesión ahí de Salah, de Ramos a Salah. Sí, pero okay. No importa. No, sí tienen muchas. Pero sí que te tienen cuente muchas. ¿Cuántos trofeos han levantado, no? De esa. Hay de diferencia. Oye, ¿sabías tú que en el 56 hay de diferencia? Santiago Bernabéu, que era muy amigo de Franco, un tercer partido
meses pasado. Madrid Partizan de Belgrado, que debía jugarse en territorio neutro. ¿Cuál? Y quién sabe por qué se fue al Bernabéu, voy a poner aquí. Partizan de Belgrado en 1956. Voy a poner. Ah, y tres goles anulados al Partizan en ese enfrentamiento. Champions del Real y así Madrid. Nos Champions, vemos. Real Madrid. Te va a salir. ¿Usted quiso decir franquismo y fútbol? Hoy nomás. Vamos a mira nomás. Ya se enojó. Ahí oye, está. Ahí estoy yo, productor. El Barcelona está bajillo ahí. Pero bien ganados. Bien ganados. Ah, eso sí está muy bien. Bien ganados. Ah, eso sí son sin fueras ganado. De lugares de 4 metros. Sí, ¿cuántos tripletes tiene el Madrid, amigo? Muchos. No, tiene cero. El ¿tripletes el Madrid? Cero. Uy, no, está el Madrid así. Uy, sextetes, no, qué miedo. ¿Sextetes cuántos tiene? Además, ¿el Milan cuántos tiene? El Milan Copas de Europa tiene 7, el Milan. ¿Y el Barcelona? Adiós, Barça. Ay, ¿qué tiene? ¿Y el Barcelona? ¿Cuánto? Está bien, ¿no? O sea, el Milan sí. El Milan creo que los ha ganado bien los bien hijos. Ganados. No con goles en fuera de lugar de 3 metros. Eso a ver, sí. A platica con mi amigo Diego Ibey. Diego Ibey, ¿cómo te fue en tu día de hoy? Platícanos. Oh, no, muy bien, mira. Principalmente sabemos que la cancha del Akron, pues, no ha sido muy, muy buenas condiciones después de lo que hay conciertos, seguidilla de juegos, pero bueno, sabemos que, por supuesto, Osvaldo le gusta ese grupo, al que va a estar. Sí, ahorita estaba pidiendo boletos el producto. Ya tiene boletos, no, yo creo. Está pidiendo ¿no? El producto. Por si sabes de alguien. Todavía hay. Oye, ¿y de precios qué tal? ¿Están cariñosos o no? Sí, están cariñosos. ¿Sí? Yo creo que ahí se dan con los de Coldplay. Ah, no manches, ¿tanto así? Es que no es mi género, sí. Digo. Sí tengo entendido que es un grupo fuerte en su género. Pregúntale a Osvaldo cuánto los ¿Cuál, ha visto ¿cuál será el más así dadivoso, productor? A ver, ahorita checamos, entonces. Pero todavía había gente. Ok, y va a ser este finecito, ¿no? Entonces, Diego, ese concierto. Mañana y sábado. Ah, ¿es doble fecha? Era el sábado y se agotaron y abrieron el de mañana. Ah, mira, igual que Coldplay, entonces sí. Ándale, igualito. O sea, doble entonces, maltrato a la cancha del Akron. Claro, mañana y sábado, uh-huh. Y las instalaciones comenzaron desde el día de ayer, entonces el césped ya está sufriendo todo el peso desde ayer. Oye, Diego, y tengo entendido que no es un grupo así como para verlo sentado, ¿no? O sea, que se arma el bailongo ni y todo como en Coldplay, no. Pregúntale al produ qué va a hacer si va. Productor. Si le toca estar a ras. A maltratar la cancha, dice, y aparte lo dijo con coraje el produ, ¿qué? El bailongo, y sí, y por ende termina por verse afectado. Oye, Diego, pero da la impresión que las Chivas ni para dónde hacerse, ¿no? Porque fíjate que ahorita lo hablábamos con Ray, si la cancha está maltratada, pues no es que pueda sacar mucha ventaja. Pero también si eres visitante, ¿te acuerdas las últimas veces que Chivas ha jugado repesca de visitante? Pachuca y Puebla son los que me acuerdo. Correcto, y son te despacharon esas, ¿no? Los dos. Exacto, esas dos. Puebla de penales y el de Pachuca con que Antuna pensaba que había vuelto. Pensaba que había vuelto, correcto. Ah, queda el otro partido, no importa. Nos reponemos en el otro enfrentamiento, sí, pero es que esta es sería una situación. Este también su segundo repechaje en casa, porque el primero fue contra Pumas el pasado. Uh-huh. Hay algo que... Pero, bueno, la cancha estaba bien. No sé si está en la intención de Chivas, porque también cuesta varo, pero ya hay equipos en el mundo de Dieguito, amigos, que utilizan una especie de escenario artificial. O sea, que la cancha se puede abrir y hay otro tipo de superficie en el fondo y que algunos equipos, ya sea porque tienen estadio nuevo o porque están haciendo las remodelaciones correspondientes, pues se dan la posibilidad, ¿no? Porque es un hecho, yo creo que por ahí no va la crítica a Chivas en el tema de... A ver, tienen que generar ingresos los clubes, lo entendemos, ¿no? Y en todas partes del mundo. Hay un punto ahorita que llegue Ray, me va a ayudar a contestar. Ok, y el tema del Tottenham Hotspur, por ejemplo, que llevaron la NFL a Londres, y en fin, ya sea por cuestiones culturales, deportivas y demás, pues tienen que generar varo, ¿no? Los equipos, eso es una realidad. Pero también dentro de esa nueva modalidad, pues hay otras estrategias, ¿no? Para que no salga tan maltratado como aquí Chivas, es que la verdad sí le ha dado... En la torre, y yo pensaba cómo ha sufrido ese estadio, ¿no? Porque primero te acuerdas. Es que la única sería hacerlo en la explanada. Uh-huh. Ese es el único panorama que se te presenta ahí en el estadio. Claro, sí, o esa sería interesante que investiguemos cuánto saldría una remodelación como la que te digo, ¿no? Que es con este tipo de superficies que se abren o se cierran para que tengas otro tipo de superficie para que no perjudiques el césped. Como vimos, ¿te acuerdas cuál fue el juego del Atlas de la semana pasada en el Yankee Stadium? Y que estaba... Oh, lleno de parches. Correcto, y sí estaba totalmente lo mismo adaptado. Pasó cuando estuvo Coldplay, lo llenaron de parches. Sí, terrible. Para lo de Coldplay, que qué habrá sido en marzo de este mismo marzo, año, sí. Y que vimos que al final de cuentas estaba afectada la cancha, es peligroso para el deportista. Bueno, caray, Diego, se han cancelado eventos. ¿Te acuerdas antes de esta situación de la pandemia?
la última edición que tenía que llevarse a cabo de la NFL en México por un evento de Telehit que dejó terrible la cancha. La liga y los equipos involucrados en el momento dijeron, no, preferimos no arriesgarnos, imagínate, ¿no? Con los contratos millonarios y demás que hay de por medio, dicen, es que está imposible jugar en tu cancha, Estadio Azteca, muchas gracias, pero vamos a echar para abajo el compromiso. Es decir, es que no es un tema anecdótico, ¿no? Que a veces puede quedar por ahí. Es un tema que puede traer sus repercusiones a la situación del estadio. Ahora, Grupo Firme, pues no es cualquier agrupación para poder mover masas. Ya vimos que abrieron su segunda fecha, pero para esto, ¿cuánto dinero le va a entrar a la empresa, en este caso OmniLife Chivas, por rentar el estadio por 2 días? Debe ser una buena lana, y es, ¿no? Cuando ahí lees a la afición, y por qué ese dinero no lo invierten en jugadores. En este caso, ayer que jugaron contra Cincinnati, que Brandon Vázquez les anotó gol, uno de los que fue la baraja para Ricardo Peláez, pero al enterarse que costaba $5 millones, dijo que no, y se trajo a Santiago Ormeño, quien solamente lleva un gol en 300 minutos. Ahí es cuando la afición se enoja, claro, porque ves que además de maltratar tu cancha, hay ingresos, pero no hay... No quieren soltar. Para poder comprar así un jugador. Sí, no hay la voluntad de querer soltar esa lana, porque, a ver, yo creo que todos tenemos claro que Chivas tiene dinero. Si no fuera rentable, no se aferraría a Mauri a mantener el... entró buena lana por Chofis. Claro, y sobre todo, Diego, que... A ver, a cualquier equipo importante del mundo en su liga le venden más caro que a otros. Eso es normal. Ahorita que hablábamos de Europa, si Valencia pregunta por un jugador, no le van a dar el mismo precio que se lo darían al Real Madrid ya, o al Barcelona. Chillando. Eso es una realidad, ¿no? Al los contrario, Ray. Grandes tienen... Por pero, eso, al Dylan, contrario. Transfer Market no te va a dar el costo real, como pensó Peláez, que sí, costaba 500 hay otras tajantes, dólares. A final de cuentas, ver, hay otras tajantes Lana, a tomar en cuenta. ¿Cuánto habrán rentado las dos fechas del Acro? ¿Cuánto? Más del millón, seguramente. Fácil, fácil. Más. Yo creo que por día. ¿Tres? ¿Más de tres? 4 o 5 millones por día. Tómala. Entonces, cerca de 10 embolsaron. ¿Te renta? ¿Se viene menos Jesús no Gallardo creo. Entonces? ¿Se viene Luis Romo entonces? No sé, Chicharito, pero si te alcanza. Chichagat. Aparte, los contratos que hacen. Diego Dreyfus. Los contratos que hacen. Te habla. ¿Qué los pasó, contratos productor? Que hacen. Por ejemplo, con los ¿es un meme? De espectáculos, en los contratos se establece que si dañan la cancha, deben de, o sea, va por su cuenta, reponerla. Como César lo hizo ahora que vino Coldplay, o César prometió tener un estado de terreno que les iba a dejar ahí con pasto híbrido, que se los dejaron para el perro. ¿Dices que con lo de Coldplay llegó Santiago Ormeño? No. Oye, aquí nos manda nuestro productor el boleto más baratito, así el de... ¿Para qué? ¿Para Firme? Para Grupo Firme. El más baratito, 800. Más caro, 6,500. Supongamos que de promedio de entrada del boleto, vamos a ponerle una estándar. Una media, ponle a ver. Unos 1,500, vamos a poner, 1,500. No, o sea, ¿cuánta gente más o menos le va a entrar? Dieguito, ¿cuánto calculaste que le cortaron al estadio en la escenografía? Hoy que donde viste ahí. Tres cuartos libres. Estamos hablando, le acaban cuánto, 46,000 a la gente, ¿no? ¿Mande? Pero aparte la cancha, hay que contemplar los de cancha creo que también. Sí llegan los 46,000 sin problema. No, sin broncas. Son unos 4,000, ¿no? ¿No? Yo creo que más. Yo creo que a la cancha sí le caben unos 5. O sea, bueno, que supongamos que en unos, el graderío unos 30, en el graderío. Unos 5, supongamos. Unos 5. 35,000. Más palcos. Malos palcos. Palquitos pues, también. Son unos 40, fácil, sin problema. 40, sí, redondear 40 a 40. Por 1,600, ¿cuánto es? Estamos hablando solo de entradas, ¿eh? 64 millones de pesos. ¡Oh! O sea, la empresa, por 2 días. ¡Ay, pues! 128 millones de pesos. ¡Ay, caray! De evento, que se vaya, 120. Que se va a llevar, que se va a llevar el organizador. Por eso le cobran 10 millones sin problema te los doy. No, pues nada, nada. Ahora, lo que Chivas negoció, creo, ahí fue, ok, tú te haces cargo del, o sea, tú... Del bailongo. Del evento, pero yo voy a cobrar las bebidas. Supongamos que solo sumemos la cerveza. Ajá, limonada. Que mi amigo Chavita Macías va a estar feliz, pues, Tecate, ¿no? Supongamos ¿cuánto, que 80 la pesos, cerveza, ¿no? la doble, ¿cuál es la que sirve? ¿La doble? Son 2 chelas, ¿no? Me imagino, sí, 2 dólares. No. ¿Cuánto cuesta ahorita una chela ahí en el Akron? ¿Eh?
80, ¿no? Productor, tienes muy frescos los precios de la chela. Ah, es que dice. ¿Cuál, 180? 160. Supongamos para que este evento 200. ¿Una chela 160? El vaso. Oh. Supongamos para que este evento 200, porque es firme. 200 pesos por... Y no va a ser mínima la cantidad que se vende cerveza en estamos pensando que por persona se van a tomar una. Ok. No, no, estás loco, no. En ese evento no. Pues. 200 pesos por 40 mil... Oh. Ahora, dóblale que se tomen de a dos. 16 millones. Solo 32 millones. Solo de bebida. Sin agüita, o sea, de estamos limón. Diciendo que se tomen cuando mucho dos por persona. Y me van a decir que no van a vender trago. Pero, no, pero por supuesto. O sea, ahí súmale caro, ¿eh? El tequila. Súmale el refresco. O sea, más o menos de puras bebidas. La botanita. Van a embolsar unos 40 millones de pesos, ¿eh? Más los 10 de renta son 50 millones. Se viene Jesús Gallardo, entonces. O sea, es Grupo Firme. Uh-huh. Súmale más lo de Coldplay. Ah, y eso 2 días. Y eso 2 días. Más súmale. 2 días. Acuérdate, Coldplay, son 2 fechas. Fueron 2 días. Coldplay fueron 2 fechas. 2 días de Grupo Firme. Más un día de que viene de Guns N' Roses. Papá. Guns N' Roses también. Por eso el Estadio Jalisco nomás está así como los, cuando no le das de comer a un pedazo. Viendo. Ahí van a estar los Bukis, Ray. Pero 2 fechas. Los Bukis. O sea, pero un evento por año de nada. Digo, por fortuna viene ese evento en el Jalisco que el Clubes Unidos lo agradece. Lo que caiga, porque así va a haber para pagar el aguinaldo. ¿Cuál? Mis amigos de Clubes Unidos a veces los dejan así como que, ah, caray, muy secos. Como, muy secos. Como que nomás están viendo el desfile por la ventana. Llegó un momento a nuestros amigos de Clubes Unidos que no, ni aguinaldo les llegaba. O retrasado. Uh-huh. Y pellizcado. Pues dices, no hay esto, ¿quieres? Dame pues, papá. Para el repechaje son las 2 fechas de Grupo Firme. Luego viene Liga de Expansión, Tapatío, una fecha aquí en local. Luego femenil también local, son 4 eventos. Firme pero, lleva más que el Tapatío. Dieguito, pero con 50 millones en la bolsa, ay, que jueguen donde como esté. Por eso, previo al repechaje son 4 eventos. Por eso. ¿Tú crees que cuando caiga ahí que vas, que le dicen a OmniLife, mira? Billuyo, billuyo, billuyo. Ay, pues que jueguen, hombre, así como esté, pues antes jugaban en es tierra. Más, un aumento para todos los jugadores del Tapatío. Algo, pero apórtale al desgaste de la cancha todavía con 2 eventos más. Dieguito, es lana. Por ejemplo. Porque para esos gastan más en mantenimiento. Bien, andaban pensando en meter cuacos. Imagínate nada más lo cuaquitos. Que les ha de importar la cancha. Querían meter cuacos, pues no. ¿Tú crees que les importa? La lana es la lana. Qué bien. Lana es lana. Lana. Ojalá y fuera una metáfora, pero no, es literal. No le llegan lana por meterlos. Ah, no, por eso te digo, pero lo que voy a decir, ¿tú crees que les va a importar? Si la cancha está ahí mientras entre billete. Claro. Si quieren meter cuacos, si no iban a lana, no. Más que una espectáculo. Quedaron con las ganas los cuacos. Los cuaquitos estaban listos. Era curricular, ¿no? Para ellos, me imagino. Para hacer sus obras. Sí, sí, sí. Para hacer su suerte. Te debe dar una distinción entre los otros caballos, ¿no? Las escaramuzas. Yo pisé la cara. Estaban listos ahí. Para... Ahora pregúntale a Osvaldo si va a estar parado nada más. El productor, no seas igualado. No. No. Pregúntale si va a estar ahí. ¿Vas a bailar, Pechicho? Vaya firme. ¿Vas a bailar? Claro. Consigan boletos para el Produc. Estaba preguntando. ¿Con cuántos necesitarías, Produc? ¿Qué? ¿Boletos? Boletitos. ¿Con 2? Ahí está. ¿Un palco? ¿No te gustaría estar en el palco? ¿2 de cancha? Va. Pero ¿sabes qué? Dieguito, ahora que fuiste a ver dónde estaban montando el escenario, ¿hacia qué sector de...? ¿Está el escenario? Ajá. En la norte. ¿Es por donde se pone la porra Chivas? La contraria, la cabecera contraria. Y mi amigo que tiene el palco ahí se la va. Porque, oh, ya le bailaron. Si da la espalda, se la... Porque el palco sí, le da le exactamente, sí, de la portería esa, hacia sí, un costo, bailó, casi entonces. Al tiro de esquina. Le va a tocar... ¿Y cómo hay qué? Escuchar, pues, ¿qué más? Beber y escuchar. Beber y escuchar, hasta perder la conciencia. Hasta perder la conciencia. Y Pechocho sabe eso. ¿Sí es cierto, productor? Bueno, gracias, Diego Ibey. Gracias, Ray, Dylan. Saludos a todos. Saludos, mi Diego. Buen Isaac ahí, que sigue entretenido viendo el osito. ¿De quién es esa mano? ¿De quién es esa mano? De la productora de Dylan. Ay, muy bien. Saludos a Pati Peña también. Ajá, salúdame saludos. Mucho, por favor. Bueno, saludos. Gracias, Diego. Nos vemos. Bye. Ahí está el señor. Un gran hombre. De Vallarta para el mundo. De Vallarta, sí, sí. Es como el Mowgli marino, ¿no? ¿El qué? El Mowgli marino. El Mowgli. Bueno, señor productor, ¿tenemos listo a Diego Coca?
que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Diego Coca. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Va a escuchar, regresando a Diego Coca, que explica por qué dejó jugadores y el partido de hoy, etc, etc. Regresamos. Motivación es lo que te hace empezar. La única competencia eres tú. No pares hasta sentirte orgulloso. Para alcanzar lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. Nunca te detengas. Sé parte de la evolución. Move Wellness. Bien, regresamos aquí a la de 8. Bueno, vamos a escuchar a Diego Coca hablar sobre diferentes tópicos. El técnico argentino explicó por qué la ausencia de algunos jugadores, entre ellos la de Quiñones y otros más, y el partido que sostendrán este día ante el Solek en la Lex Cup. Escuchamos. Muy
muchas gracias. Buenas noches, profesor. Gusto en saludarlo desde Guadalajara. Bueno, pregunta obligada. ¿Qué es lo que saben sobre Real Salt Lake y cómo pretenden enfrentar este partido el día de mañana? Bueno, estuvimos analizando el rival. Es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene varios seleccionados también, así que seguramente no va a contar con ellos, pero que también tiene buenos jugadores, jugadores extranjeros, jugadores que ya tienen rodaje en la MLS, que está peleando un lugar en la liguilla, que viene con un buen funcionamiento. Así que bueno, nosotros nos sirve para seguir creciendo, para seguir acostumbrándonos a estos partidos internacionales, a jugar entre semana, a viajar, a darle la oportunidad a lo mejor a algunos que no venían jugando, a que el plantel se motive porque siempre tienen oportunidades. Así que va a estar bueno, sin duda que va a estar bueno. Es una linda cancha, un lindo estadio, una hermosa ciudad. Así que venimos a disfrutarlo y a hacer un buen papel. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Orlando Castellán. Adelante, Orlando. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, Diego. Orlando, que está en Servicio Informativo de Deportes acá en México. Diego, hoy, más allá que ya la liga se les fue por todos los objetivos que tenían planteados, hoy, ¿cómo se encuentra el grupo para este partido otra vez contra otro equipo de la MLS? ¿Cómo encuentras a tus muchachos motivados, más allá de que el torneo no fue lo que ustedes deseaban, pero cómo encuentras a ellos para enfrentar mañana a este equipo de Real Salt Lake el día de mañana? Bueno, lógicamente estamos pasando un momento difícil, eso es claro, es evidente. El ánimo no es el mejor, lógicamente, porque no se cumplieron los objetivos, pero lo que sí hemos hablado con los muchachos y nos hemos mentalizado en que queda este partido amistoso que es de preparación y que es importante para ir ganando experiencia y preparándonos, volver a tener la confianza, que el último partido, que es con Necaxa el sábado, es una oportunidad de sumar de a tres, de cerrar el torneo con nuestra gente, con una victoria que la necesitamos, y tener unas buenas vacaciones y analizar muy bien lo que hicimos mal, lo que hicimos bien, para que no vuelva a pasar. Así que hoy estamos con la cabeza puesta en hacer un buen partido mañana, volver, tener algún día de descanso y prepararnos con todo para Necaxa, porque es importante cambiar la imagen del último partido. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Hernaldo Moritz. Adelante, Hernaldo. Muchas gracias. Buenas noches, Diego. Buenas noches para todos. Diego, preguntarte, decías aprendizaje, acostumbrarnos a viajar, a jugar entre semana. ¿Le podemos ya poner nombre y apellido, por así decirlo, a esta preparación, ¿no? Concachampions 2023. ¿Lo ves así ya como esas horas de vuelo que van a ir ganando tus muchachos, sobre todo los más jóvenes, particularmente para esa competencia tan importante para el club? Próximamente, y esa en una pregunta, y la segunda, Diego, ¿qué tanto comienzas ya también a hacer evaluación de qué necesitarás, de quiénes están para esa responsabilidad del próximo torneo dentro del plantel y quiénes quizá no han cumplido con las expectativas? Gracias. Sí, por supuesto que sabemos que el semestre que viene está la Coca Champions, que es un torneo muy importante, y después está la League Cup, que también va a ser un torneo muy importante. Entonces, esto es un aprendizaje no solo a nivel jugadores, sino también a nivel plantel, staff, cuerpo técnico, cuerpo médico, las recuperaciones, los viajes, los charters, los horarios, un montón de cosas que el club tiene que ir creciendo para acostumbrarse a jugar dos torneos por semestre. Así que es un aprendizaje constante y por supuesto que siempre se sacan conclusiones, pero las conclusiones se sacarán una vez que termine el torneo. Bien, regresamos aquí a la de 8. Bueno, pues ahí está la explicación del señor Diego Coca, mi querido Dylan Sandoval, y pues prácticamente estamos llegando a la parte final de la de 8. Pues sí, qué bueno que les va a dar, ¿no? Descanso. Uh-huh. Qué bueno que ahora sí algunos jugadores van a tener la posibilidad de recuperarse, pero ya para qué. Eso deben haber hecho antes. Sí, y digo, aquí dentro de todo la ventaja que va a tener Atlas es que pues es más o menos lo equivalente a un descanso veraniego, ¿no?
que es donde los equipos mexicanos tienen más chance de planificar la próxima temporada, pues aquí, imagínate, aquí estamos el día de hoy, 22 de septiembre, es decir, a las primeras de octubre va a acabar Atlas RAI su torneo. Es que es prácticamente todo octubre, noviembre que está el Mundial, diciembre, ya en algún punto de diciembre, seguramente concentrando, pero va a ser como un gran verano, este descanso para el equipo rojinegro, y bueno, para que empiece aunado a lo que traigan, porque no se va a quedar con este mismo plantel el Atlas, aunado a las nuevas piezas, pues yo creo que estarán preparados para dar una muchísima mejor versión a este equipo, que yo creo que todavía puede dar más de qué hablar, pues en el clausura 2023 tendrá un torneo más elaborado. Said Sandoval lo mandamos. Ah, es familiar. Es Sandoval, mira. Said Sandoval. A lo mejor no sabemos si somos familiares. Bueno, saludos a Said. Dice: hola, saludos, Said. José de Jesús Martínez Luna. Hola, buenas tardes. Saludos para Raimundo y para Dylan. ¿Creen saludos que el Atlas le gana al equipo del Real Salt Lake y cuándo van a rifar una chamarra playa de latas? Pues vamos a intentar. Sí, aquí que el Huguito se moche. Dice Iván Martínez: buenas tardes, Ray. Cuenta alguna anécdota de la madriguera. Seguro cuenta que sabes todas por las coberturas que has hecho. Saludos. ¿Qué cobertura? Cuenta una. ¿Qué anécdota puede ser? Ahí me contaron. Mira, por ejemplo, hace rato que hablábamos con Félix Ubaldi, el tema de Bielsa. Ajá. Había unos papás, ya sé, siempre habrá, como dicen, metiche, que no se habían logrado. Uh-huh. Y unos papás cuando Bielsa fue a una junta de padres de familia a la escuela de sus hijos. Ajá. Un papá decía: oye, ¿usted es el técnico de la Sí. No, dice Bielsa: sí, yo soy. Sí, yo soy, oiga, loco. Sí, y quiso empezar a hablar de fútbol. Varios papás. Y les dice Bielsa: ok, ¿quieren? Los invito a mi casa tal día a tal hora. Ok. Se les quitaron las ganas. Ahí los encerró como 6 horas. Ah. Se les quitaron las ganas. Preguntas cuando le volvieron por andar de curiositos, ¿no? Por andar de curiositos. Así, oye, a mí una rápida me contaron. Yo todavía no trabajaba en medios, pero me decían que estabas presente. No fuiste tú, pero que cuando Federico Vilar estaba de portero del Atlas, que un chistosito, haciendo prueba de sonido, se puso a remedarlo porque ese día Federico Vilar iba a dar la conferencia, pero todavía no llegaba. Entonces, hey, tú, ayúdanos con el micrófono. Ah, sí, sí, y lo empieza a remedar. Entonces llegó y que se quedó el caballero en la entrada, así, con los brazos cruzados, esperando el stand-up. Y ya cuando lo ves, pues pálido, ¿no? Sí. Pálido, pálido. Se pone: no, por favor, continúa, continúa, muy interesante. Muy interesante lo que dice, sí, lo agarró en la movida. Bueno. Pero bueno, ya contaremos otras. Bien, muchas, hay me muchas, late, la me verdad late. Sí, hay muchas anécdotas. Ya me imagino, tantos años mi rey ahí. Bueno, gracias mi Dylan Sandoval, el orgullo del South. Espero que sí. ¿Que aguantó los edificios? ¿Aguantaron los edificios? ¿Quién lo diría, Muy bien. Aguantamos, pero yo no me salí ayer, Dije, no, le temo más a los cholos que, sí, no, que a las placas tectónicas. Simplemente de buscar un lugar seguro ahí. Correcto. Gracias a Osvaldo Rojas en la producción, el buen Jovas en el máster, Raimundo González. Consíganle boletos al producto. Consíganle boletos al producto. Para firme. Uh-huh. A nombre del titular de este espacio, señor David Medrano. Gracias, buenas tardes. Cuídese mucho, por favor. Thank you.